veo, Juancito no quiere hablar. Mira, aquí vamos por el Boulevard del Ejército. Plaza Mundo. Y vamos pasando Plaza Mundo. Ahí. Vamos pasando Plaza Mundo. Andamos dando un vueltín aquí. Si vos le das chance, él lo puede echar a que venga al otro lado. Es bien peligroso. Es peligroso la calle, pero él tiene que andar en la. Está pasamundo, ¿eh? Él tiene que andar en la jugada. Ajá. Está pasamundo. Estamos dando un vueltín porque, pues, hay que salir, ¿verdad? Porque si no, ahí se aburre uno también en la casa. Diana tomó, se compró esa empresa. Ah, la Diana. La Diana compró esa empresa. Antes aquí vendían cigarros, que el famoso cigarro Delta. El Delta, ¿se acuerdan del Delta? No, ya no está el Delta. Ya no está el Delta, está el Marlboro y muchos más aquí. Esa era la famosa cigarrería Morazán. Ajá, esa era la cigarrería Morazán. Sí, ¿te acordás? Y la terminal nueva la han pasado para aquí. ¿Nueva de qué? La terminal nueva de buses. Estas las que van para... Ahí donde vas a ver que pum, mira, va para Oriente. Para Oriente. Para Oriente van. Ah, aquí va la de Chalate, va la de Sinsuntepeque, de San Miguel. Aquí está la nueva terminal. Antes allá llegaban hasta el Zurita, pero ya quitaron todo. Ya no, esto. Ya aquí no. Lo han pasado para acá. Lo han pasado para este lado. Mm. Interesante, que me imagino que no sabía. ¿Está mejor? No sabía. Por eso que para venir a San Martín, ya los buses ya no llegan hasta allá, hasta el Zurita, hasta el Mercado Cuartel llegaban. Hoy ya no llegan hasta ahí. Tienes que venir hasta el Mercado Cuartel. Tienes que venir, ajá. Hasta ahí llegaban los buses, los microbuses, de la 140. Pero como pueden ver, en estos momentos está suave la ¿cómo se llama? Tráfico. El tráfico del Boulevard del Ejército. Sí, así sí está bonito. Porque cuando el tráfico y el calor está jodido. Sí. Está bien jodido. Así como que no me gusta. Pero ahorita sí me gusta hacer. Ahorita está tranquilo el calor. Ya está tranquilo el calor. Hay calor, ¿verdad? Pero aquí porque... Y se me olvidó decirte que era el seguro social nuevo. Ahí. Se me olvidó decirte, sí. Pero ese no existía antes. No existía antes, pero sí. Aquí está cárcel de mujeres. Ya vamos llegando por cárcel de mujeres. Dicen que la señal aquí se corta. La señal de teléfono se corta en este sector, pero... La otra vez pasamos también por aquí, pero no se cortó. Esta cárcel de mujeres. Allá está.
hacerle un zoom para que la gente lo pueda ver más cerca. Ahí están hasta los vigilantes, los de seguridad están ahí. Ese es el famoso cárcel de mujeres. Que ahora pues se han llevado a todas las mujeres, se las han llevado para el Cecot. También hay mujeres en el Cecot. Sí, hay mujeres en el Cecot. De veras. Sí, hay mujeres. Yo pensé que solo era de hombres, ¿no? Hay mujeres también en el Cecot. Hay parte de mujeres también, ¿no? Hay una área de mujeres entonces, ¿verdad? Aquí antes era el aeropuerto, antes aquí. Ah, sí, más adelante. Era el aeropuerto Ilopango. Ilopango. Uh-huh. Hoy tenemos dos aeropuertos, pues como Comalapa y el de Ilopango. Bueno, pero es que este ahora ya no es un aeropuerto. Este es del ejército. Fuerza, está los bomberos. Sí, este es del, de la Fuerza Aérea. Fuerza Aérea, cabal. Ajá. Más adelante. Yo me acuerdo de esto. Ya pasamos el avión. Vamos a pasar por el túnel del famoso amor. Túnel del amor, el famoso túnel del amor, dice por ahí. Vamos a ver si es cierto. Túnel del amor. Este es el mero túnel. Aquí los carros entran más despacio, mamá, van más rápido. Llegando a un avión que han puesto ahí, mira qué bonito ese avión que lo han puesto. Ajá, bien hermoso, bonito. Ahí puedes poner. El avionón. Wow, qué bonito, ¿ves? El avionón. Ahí está el avión, ¿ves? Hermoso. Ajá. Exacto. Igual. Y esta es una fábrica de maquilas, pues, fábrica industrial maquilas. Ahí. Aquí. Todo eso ahí. Las maquilas. Zona Franca, las famosas. Ya estamos en Ilopango. Es la Zona Franca. Sí, ya estamos en Ilopango. Ah. Bienvenidos sean todos a esta nueva aventura de Juancito Flow. Estamos pues para que todos conozcan. Mire cuántos vendedores hay. Estos vendedores aquí en la calle están. Están arriesgados que un carro les pegue, pero esto no les importa. ¿Un agua? No les importa. ¿El agua no querías? Espérame, quiero ver aquí si. Perdón que te interrumpí, pero es que nos va a pasar el agüita. Se nos pasa. Pero yo creo que ya nos pasó porque ya se quedó atrás la muchacha. Pero ahí vamos a llegar ahí por otra zona de agua. Sí, ya vamos a pasar. Vaya, si valen dos coras, compra una. De dos. Y te voy a dar monedas, un dólar. Pero si vale un dólar, pero te compras una. Ahí viene el muchacho. Si valen 50, cómprame una. Sé que el agua ya no me la debo de tomar, si no es mía, yo sé que ya no me la debo de tomar, debo tomarme mi agua. Si tomaste la tuya. Porque no quiero dejarla. Es que miren, les voy a contar, a ver cómo nos pueden ver aquí. No se puede. El asunto está que él siempre compra dos botellas, ¿verdad? Pero yo soy
soy de las que doy tragos y ahí dejo. Doy tragos y ahí dejo. Entonces, ¿qué pasa? Que él da dos tragos y se la acaba. Entonces vengo yo y la pongo ahí, ¿verdad? Yo sé que ahí está mi agua. No, hombre, cuando vengo a ver y yo quiero, me dan ganas ya de tomar agua. Y le digo yo, ¿y mi botella de agua? Ya me la tomé, me dice. Entonces pues yo le digo, ¿qué es? ¿Que te tomaste mi agua? Le digo yo, y se acababa de tomar la de él. Y se acaba la mía, y cuando ya yo quiero tomar, babalú, ¿va? Ya nada. Babalú mi agua. Babalú, pero ocupamos una palabra muy chistosa, pero no la queremos decir porque no puede pues caer. Sí. Pues sí, no. No, que no puedo decir la palabra que yo le digo a él, ¿verdad? Pero yo le digo, te tomaste mi agua, le digo también. Me dejaste valiendo, ¿qué? No voy a decir, pero entonces yo nomás me le quedo viendo, ¿verdad? Ya no digo nada. Uh-huh. Y entonces, ya de allí pues toca buscar a ver a dónde comprar más agua. En estos momentos le voy a dar dos tragos a esta pichinguita de agua, dos tragos le voy a dar. Vaya, entonces yo la mía aquí la dejo, porque no me la tomo de un solo, yo ahí la voy saboreando y así. Pero ya ahora ya sabe él que no se debe de tomar mi agua. Si no me debe de decir, va, me tiene que decir. Ahí me perdonan mis queridos televidentes que le robe el agua a mi queridísima esposa Leia. Pero como yo soy pero agua, la sede es la sede, yo soy aguatero. Vos decís, pero la sede es la sede, si vos. La sede es la sede. O sea, para este lado, pobre que lo. Mira cómo venden frutas aquí, porque esta gente. No, está bonito, fíjate. Está esta bonito gente aquí. Se la han retirado de los mercados de allá del centro, pues imagínate. Se han venido para acá. Entonces esta gente es la que son los vendedores que han estado en el centro. Y hoy que hay. ¿Vos crees que hasta aquí se han venido? Es la misma gente. La gente que se viene hasta aquí busca los medios como querer vender. Ajá. Entonces se viene hasta aquí la gente. Correcto. Hay unos que andan vendiendo en buses, se suben a vender los famosos dulces. La empiñada, mira. Yo antes comía mucha empiñada, ya me pasó el. Un deseo de la empiñada, mira, hay plátanos, hay pepineos, papas, ya, ya me pasó. La empiñada, esas. No, ¿por qué? Olvidarme. Gran cosa. Inclusive, para que te miren. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Hola, hola. ¿Cómo estás? Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Ah, pues si tuve que darle vuelta, ve y me miro, yo no sé. Está jodido el copyright. Aquí como pueden ver ya están las cámaras inteligentes, las cámaras del Ministerio de Transporte Terrestre, ya están instaladas las cámaras aquí, pues quien quiera pasar de vivo. Aquí nadie quiere dejar pasar a nadie, señores. Nadie quiere dejar pasar a nadie. Vos no dejas pasar, ellos no te dejan pasar, es una sola de chongue. Un solo de chongue, aquí no hay respeto de nada, no. Aquí de plano que no. No hay cortesía. No hay cortesía. Aquí manejan a la brava. A la brava, y viene muchacho, ahí va. Pero pues aquí vamos. Ahí está. Enfocar las cámaras inteligentes. Bueno, no sé si. Ahí está, ya las vieron, ¿ves? Ya las vieron. Está, cuidadito un ticket ahí. Tienes que enfocarte. Mira, estos son los famosos panes, los choripanes, Esos son los choripanes, mis famosos choripanes. Son los que me gustan.
cuestan, ¿verdad? ¿Cómo son? Son a dólar, sí. No, hombre, ¿y aquellos de tu amigo? Los que me vayan a comer a la otra vez. ¿Cómo son? A 60 centavos. Ah, bien caros estos entonces, porque aquellos van a 60. Yo llamo esa chicha, la chicha. ¿Y los de tu amigo? Aquella es carne sintética, algo así como de carne de soya. Ah, carne de soya. La manteca, pulo y los pangos. No. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya? ¿Ah? Ah, él. De repente hay que tener precaución. Ah, ya. Que te lo pueden... Una jugada aquí. Ah, que te lo pueden arrancar el teléfono. De repente aquí uno no sabe, pues hay que subir los vídeos porque... no se sabe la clase de gente que son, se acerca y nos... y nos tusquean la, y a cambio de dueño la cámara de la cámara que andamos, ¿de qué? Y se va a ir grabando. Va a ir grabando el que se lleve el teléfono, va a ir grabando. Así que hay que tener cuidado, amigos. Todo vende, ¿verdad? Mira. Que la gente está trabajando, ¿verdad? Eso está bien. La gente está trabajando. O sea que aquí es Ilopango. Ilopango se llama. Ilopango, ya estamos en Ilopango, sí. Ya estamos. Bueno, continuamos con el paseo. Entrando ahorita al lago de Ilopango, miren la carretera al lago de Ilopango. A Pulo es aquí, ¿verdad? A Pulo. A Pulo, mamá. Pulo, miren. Bueno, aquí hay unas colonias aquí que la verdad, pues. Cantón Dolores. Cantón Dolores se llama. El Cantón Dolores era una colonia súper peligrosa. Aquí no se podía entrar. Allá arribita es, allá arriba. Esta que está aquí. Esta que está aquí, esta colonia, no se podía ingresar, era totalmente muy peligroso. Pues ahora que está la seguridad con Nayib Bukele, nuestro presidente, ha cambiado bastante. Y allá sí hay lugares donde aquí eso eran totalmente difíciles de entrar, todas estas colonias, eran súper peligrosas. Pero mira, la calle las han dejado bien bonita, mira, hoy sí está todo totalmente bonito, seguro. Las calles están bien bonitas, las calles arregladas, ¿verdad? Las calles bien arregladitas. Y ahí viene la ruta, que es la ruta número 15. La 15 viene para Pulo. La 15 viene para Pulo. Y se toma este autobús en San Salvador. Hasta allá llega por el Parque Infantil, llega. Ah, vaya. Qué bonita la calle, ¿verdad? Yo la última vez que vine no estaba así. No estaba así, bien bonita, la deja ahí. Mira el chuchito ahí, ¿ve? Súper bonita. Miren allá, qué bonito. Allá se mira, miren el lago, ve. Qué bonito. Así que mira qué bonito. Está bonita la calle. Aquí puedes ver el lago. Miren qué bonito. Wow, miren, ve qué bonito, ve qué bonito. Ay, espérame aquí. Aquí mejor, aquí. Qué bonito, miren, ahí está el lago. Y ahí están las islas. Mirado aquí. Si querés seguirle para no vaya a accidentarse a alguien ahí. Este es el famoso lago de Ilopango. Villa Vela. Vamos a ir a un lugar donde es el mero turicentro, un lugar, no es turicentro, es este, ¿cómo se llama? Donde están todos los restaurantes.
No. Es el lugar donde uno no se paga la entrada, porque el Turicentro se paga unos 50 vale la entrada. Y con carro vas a pagar 3, estás pagando como $5 ahí. Entonces vamos a entrar a un lugar donde... Ajá, porque siempre he ido yo a ese lugar que se paga, pero quiero ir a conocer el otro lado. El otro lugar donde están todos los restaurantes, todos los chalets, ahí no se paga. Ajá, ese lado no lo conozco ahí yo. No, ido, bueno. No, yo creo que han visto mucha gente, ha visto los videos de Mero Turicentro, de España. Hoy vamos a cambiar la ruta, nos vamos a ir para un lugar donde es de Choto, estilo Will Salgado, ahí nos vamos a ir, de Choto. Vale. Miren qué bonita la calle, ¿eh? Champita donde uno se puede meter a comer, va. Por eso no hay pena aquí en El Salvador. Miren, ahorita nosotros antes de cuando salimos de la casa pasamos allí en la casa, ahí mismo los vecinos venden queso y otra vende tortillas, estaba echando tortillas. Entonces a él le dije yo, mira, cómprate una tortillita y nos vamos comiendo las tortillitas con queso. Sabrosísima, ¿verdad? Y el queso bien bueno, va. Sí, el queso sí me gustó, el queso. Ajá, el queso estaba bueno. Pero yo, el queso que es olor a patachuca, sí no me gusta eso. Vale, aquí ya estamos llegando al lugar, antes, esto es antes del Turicentro, ¿ves? Y aquí pues, espero que sea gratis también, porque ya tengo rato de no venir por aquí. Ay, cuidado. A ver, allá donde van entrando los taxis. Ahí es. Sí, ahí es. Ahí es donde dice bienvenido. No, hombre. Sí, está levantando un poquito. Ahí está. No, pues para mí que ahí es donde yo he venido. ¿Has ido al mero Turicentro? ¿Aquí está el Turicentro? No, aquí es donde yo he venido. ¿Al Turicentro no has ido? Creo que es que estoy confundida, va. El Turicentro es paga ya, hay una torre en medio. Sí, cabal, ajá. Ese es el Turicentro. Ah, ese es el Turicentro. Este es donde viene la mayoría, porque es que allá hay restaurantes, pero no hay muchos, bien poquititos. Y aquí. Buenas. $1, cancelo de parqueo. Vaya. $1. Hágalo con la música. Casa de Vigilancia. Villa Bella. Ahí está, miren, ve, yo aquí es donde yo quería venir, ve. Aquí. Miren qué bonito, ve. Ajá, cabal, aquí es donde yo quería venir. ¿No habías venido aquí? No, aquí me gusta porque yo lo miraba, lo he visto en video, bien pintoresco, lo veo, un pueblito. ¿Por qué este es un pueblito? Es un pueblito, va. Aquí, cuando llueve aquí se inunda todo esto. ¿Se inunda? Se inunda todo esto. De veras, no. Mira, ya el cliente que va allá, ya va alegre, ¿ves? Sí, ahí tiene sus casitas, ¿ves? Pues hay bastante gente que le gusta el agua loca. Qué bonitas las callecitas, ¿ves? Qué bonito, ¿ves? Vaya, ¿ves?
No, hombre, aquí me hubiera venido yo con mis jeans y me hubiera metido al agua. No, hombre, la regamos aquí. Ah, que siempre salimos sin preparar dónde va. Hay que llevar. No, voy a hacer una maleta yo. Hay que andar una maleta ahí, hombre. Y hacer y meter diferente ropa. Las sandalias. Toalla, toda jabón hay que meter. Toalla, no, fíjate que ahí nomás estamos en el lago, ¿eh? Mira qué bonito está, ¿eh? Ay, ay, eso es lo que me da pena a mí, ¿ves? ¿El qué? Que te llaman y vos no hallas a dónde. Te llaman y no hallas a dónde. No, no, no hay a dónde, a cuál escoger, va. Ajá. No hay uno cuál escoger. Merendero. Allá, mira, no te vas a parar ya. Quédame por aquí. Me da de caminar todo esto bien bonito. Aquí las bañas, ¿tú ves aquí las bañas? Sí, ahí están los baños. Aquí hay uno, ¿ves? Aquí. En el sol, más o menos. Ahí hay otro. Ahí te puedes parquear también, así. ¿Ah? Y aquí me voy a parquear. Creo que ahí te van a decir que no, porque ahí es entrada. Allá. Bueno, aquí nos encontramos en el lago de Ilopango. Mire qué bonito, mire. Está bonito, mire. Aquí les dejo las imágenes. Ya mucha gente se está pegando sus chapuzón. Pueden ver ahí, miren qué bonito, mire. La gente pegando su chapuzón aquí en el mero lago de Ilopango, señores. Vamos a dar una vueltecita a ver qué tal, qué podemos hallar por aquí. Amigos, aquí estamos en el lago de Ilopango, así que espero que les haya gustado el video que vieron y suscríbanse al canal de Juancito Flow. Nos vamos a despedir dándonos este rico almuerzo, sopa de marisco, de pescado con un rico pescado seco. Así que hasta la próxima, amigos. Chao, besitos. Dios, nos vemos.